Arrancan obras urbanas de tren. Esta semana concluye la licitación de obras de mejoramiento urbano en los 16 municipios donde pasará el tren Maya en el sureste mexicano, adelantó el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer. Ya está arrancando con obras particulares en equipamiento, espacios públicos en infraestructura. También habrá acciones de vivienda, ampliaciones y mejoramiento a través de proyectos directos por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, explicó el funcionario. La Secretaría propuso con meta diciembre de 2021 para concluir la planeación y la actualización de todos los programas de desarrollo municipal con base en el programa regional. En este caso, la autoridad que tiene la facultad de determinar los usos de suelos son los municipios y, por lo tanto, priorizar la coordinación entre autoridades municipales y el gobierno federal. En Palacio Nacional se mantienen constantes reuniones para abordar el avance en este proyecto a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Lo que se vio con el presidente fue cómo es que vamos a colaborar con los gobernadores y presidentes municipales para que al término del año el programa de desarrollo regional de la península, que incluye todos los desarrollos de las estaciones de los estados que van a ser impactados, se pueda desarrollar de manera coordinada con gobiernos estatales, expuso Meyer. La intervención de donde la Secretaría es con los procuradores agrarios, conformados por un conjunto de brigadas que llevan el proceso de negociación con ejidatarios. Román Meyer dijo que el pago de derecho de vía depende de cada caso en los ejidos, entre los que se busca una concesión o incluso una ampliación. El secretario expuso que la dependencia a su cargo debe mantener una coordinación con los gobiernos municipales de las zonas urbanas para que haya planeación y ordenamiento. En las negociaciones, las autoridades federales han privilegiado el proceso, sobre todo en la región de Campeche, donde consideran que son más necesarias las modificaciones. En la parte de Quintana Roo, prácticamente el derecho de vía está dado porque es la parte más organizada, añadió. Síguenos como luces del siglo en todas nuestras redes sociales.